Hello, my name is Susan Davis, and I'm the immediate past president of the International Menopause Society. I'm delighted to announce that the International Menopause Society Professional Activity for Refresher Training, or IMPART program, is now available in Portuguese. This unique program is the first educational initiative pertaining to the menopause that is internationally applicable to healthcare professionals working in the field of menopause or interested in the field. To celebrate this launch, the IMS, in partnership with SOBRAC, will be delivering three IMPART masterclass webinars in Portuguese. These masterclasses will include clinical case discussions and Q&A sessions. Olá a todos, boa noite no Brasil, boa madrugada para o Santiago Palácios, professor Santiago Palácios, é um grande amigo. Mas inicialmente eu queria, antes de falar o currículo dele, que levaria horas e horas, eu vou tentar fazer um resumo. Mas antes disso, eu queria parabenizar a International Menopause Society, nessa parceria que em conjunto com a SOBRAC, tem esse curso, um curso em parte, é um curso de uma educação médica continuada na área de climatério. É a primeira vez que eu vejo isso na língua portuguesa, então queria agradecer imensamente a International Menopause Society e a própria SOBRAC por estar em parceria. Então isso é muito importante, isso é fundamental. A educação médica continuada ela é relevante porque as coisas vão mudando à medida que o tempo vai passando. Então, queria inicialmente parabenizar. Queria também agradecer imensamente ao meu grande amigo Santiago Palácios, que à meia-noite ele vai fazer a sua apresentação. Né? Depois de um dia com certeza de labuta, né? Bastante grande, depois de uma alcalose pós-prandial após o seu jantar, mas ele está aqui firme com a gente, como sempre ele fez. Santiago vem inúmeras vezes ao Brasil, publica muito, publicou e continua publicando bastante, escreveu vários livros na área de climatério, em outras áreas, inclusive da saúde da mulher como um todo. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu sinto que eu terminarei hoje, diferentemente do que eu estava. Até ontem, às 17 horas e 2 minutos, nós tínhamos 701 pessoas inscritas. Então, isso mostra, Santiago, que esse curso é de fundamental importância, mas o seu nome é muito relevante em relação a isso. Graças a isso, essa atratividade bastante grande. Quero lembrar aos senhores que estão me ouvindo, boa parte meus grandes amigos, meu nome é senhor, sou Alberto de Mello, como uma boa parte sabe. Tem também as questões de perguntas. Na área do botão de questões e perguntas, vocês façam, caso tenham alguma dúvida. E eu queria parabenizar também novamente, porque o modelo que eu acho mais importante para a gente aprender é um caso clínico, que ele simula aquela situação em que você está no consultório ou no ambulatório hospitalar e que tem uma paciente à nossa frente. Então, sem mais delongas, Santiago, eu vou querer que você faça a apresentação, mas antes eu queria lembrar, né, que nós temos um patrocínio. Esse patrocínio é da Abbott, né? Esse webinar foi patrocinado pela Abbott através de uma bolsa educacional irrestrita. A Abbott não teve nenhuma influência na escolha dos temas e ou palestrantes, nem mesmo no conteúdo das apresentações, né? E eu queria realmente parabenizar, porque é uma indústria farmacêutica que está preocupada com a nossa educação médica. Então, parabéns, né? Ela não está preocupada só na questão prescritiva, mas na nossa educação. Parabéns. Santiago, sem mais delongas, gostaria que você, com a sua perspicácia, sempre, às vezes, colocando um chiste, uma pequena piada, ou que descontraia todos nós. Tenha a palavra, por favor. Obrigado, mi gran amigo profesor Nilson Roberto de Mello. Es un placer estar con usted. Voy a intentar hablar en portuñol y espero que entiendan mucho. Voy a poner mi presentación que, como ha dicho muy bien el profesor de Mello, es un caso clínico y a través del caso clínico intentar dialogar con todos ustedes acerca de
del caso y poder también invitarles a que hagan el curso en portugués, que tan gentilmente la IMS y SOBRAC nos han hecho traducir y que tiene mucho interés. Es un paciente de 61 años con última menstruación a los 50 años, 61, es importante, y última menstruación a los 50 años, 11 años después, el que ha presentado síntomas vasomotores leves moderados que se tornaran graves ahora y afectan claramente su calidad de vida, con una dispareunia moderada a grave. El caso es claro. Mujer que tiene síntomas leves moderados, pero al cabo del tiempo tiene síntomas graves que afectan a calidad de vida. Y dispareunia también importante. Se le hace una mamografía feita con un BIRRAT 2 y una densidad mamaria C, densidad alta. Un DEXA, una densitometría con una T-score en columna lumbar de menos 1.9 y en el hip, en la cadera, de menos 1.2, osteopenia. Análisis general normal, cortisol e aldosterona normal, saber de las suprarrenales, normotensa, sin alteración de peso e ultrason transvaginal normal, atrófica, normal. La primera pregunta, cuestión. Claramente, ¿usted trataría a un paciente? Puede ser no. Y no sería muy correcto, porque presenta síntomas que alteran la calidad de vida. B, sí, con remedios naturales. Bueno, quien crea en remedios naturales y que piensen que puede ser, lo puede intentar. Sí, con terapia hormonal en la menopausa. Y sí, con inhibidores selectivos de las recaptaciones de serotonina. Bueno, vamos a desarrollar esta primera pregunta del caso clínico. Fíjense que una de las cuestiones que se han analizado muchísimo durante todo lo que son 2002 hasta ahora, era llegar a intentar entender los resultados del famoso estudio Women's Health Initiative. Y para eso, al final, al cabo de unos pocos años, ya hemos entendido que mientras que el famoso estudio de las enfermeras, el Nurse Health Study, el que está abajo de todos, era un concepto de prevención primaria, el estudio WHY no era en realidad una prevención primaria. Estaba englobado como el estudio HERS, por ejemplo, dentro de la prevención secundaria. Esto lo digo porque cuando uno analiza los datos, y esto es importante saber, y se insiste mucho en el curso de formación, todos los datos, tanto de enfermedad coronaria como de mortalidad, en mujeres por debajo de 60 años, ha sido siempre en los reanálisis positiva. Esta diapositiva es muy bonita porque en todos los metaanálisis y estudios que existen en mujeres de menos de 60 años, en todos hay una reducción del riesgo. Luego, si este caso clínico fuera
en una mujer de 58 años no habría duda. Habría que tratar con terapia hormonal la menopausa, pero tiene 61. Han pasado 11 años, es la dificultad del caso clínico. Y vamos a intentar pues desarrollarlo más, ¿no? Pero primer mensaje importante. Todos los datos de enfermedad coronaria y de mortalidad con terapia hormonal de la menopausa en mujeres de menos de 60 años demuestran que son positivos. La terapia hormonal reduce esta mortalidad. En mujeres a más y más con menos de 60 diciendo lo mismo o menos de 10 años desde última menstruación o uso de terapia hormonal en la menopausa está asociado a una reducción en el riesgo cardiovascular y una reducción en todas las causas de mortalidad. Mensaje fuerte. Mensaje claro. Mensaje que la Sociedad Internacional de Menopausa y SOBRAC quiere dejar claro. Y cuando uno analiza todos los metaanálisis, efectivamente encuentra diferencias entre mujeres de menos de 60 y mujeres de más de 60. Ahí está justamente el corte y la diferencia. Bueno, por otra parte, esto en cuanto a la enfermedad cardiovascular y mortalidad. En cuanto al riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, sabemos todos que está relacionado con la edad. Un evento raro ante los 60 años. Evento raro. Excepto que dato más importante de accidente cerebrovascular isquémico es la edad. Es otro de los puntos importantes para decir que debajo de los 60 años ictus es raro siempre y con la edad puede aumentar. Aquí otra dificultad que tenemos con este caso que es de 61. 61 es un poco más de 60 años. Y el tema de tromboembolismo venoso es lo mismo. Es raro en mujeres de bajo riesgo y con menos de 60 años. Lo mismo de lo mismo. Pero es verdad que a pesar de todo, la terapia hormonal sustitutiva, el único riesgo importante es que duplica el riesgo de tromboembolismo venoso. En mujeres de menos de 60 años, el riesgo es bajo. Tener el doble de un riesgo bajo es bajo también. Por ejemplo, el riesgo normal puede ser no menos de uno cada 10.000 casos. Pero aquí sería dos cada 10.000 casos. Es muy bajo. Luego, y está relacionado con otros factores de riesgo como la obesidad o la historia personal de trombosis o trombofilia genética. En otras palabras, riesgo tromboembólico existe, pero en mujeres de menos de 60 años, muy, muy bajo. Mujeres mayores de 60 años, un poquito más. Y eso se conoce muy bien, se conoce muy bien, porque esta es una de las diapositivas que ponemos todos. Es una diapositiva muy famosa porque conocemos en profundidad la razón por la que la terapia hormonal puede beneficiar el riesgo cardiovascular en mujeres de menos de 60 años con un vaso sano, casi sano, y en cambio en un vaso que ya tiene lesiones, que se presupone que es en mujeres de más de 60 años, puede desestabilizar la placa de ateroma
y provocar en los dos primeros años, primer año sobre todo, mayor riesgo de trombosis. Luego, otra vez, decir que mujeres de menos de 60, riesgo bajo y cardiovascularmente es correcto, disminuye la mortalidad, y en mujeres de más de 60 años esto es diferente, ya que puede haber, sobre todo al principio, algún mayor riesgo de trombosis venosa. Hay muchos datos. Esto se puede defender de una manera muy importante, porque hay muchos datos como este que a mí me gusta, poniéndolo por edades, por grupos de edades, los riesgos cardiovascular, de infarto de miocardio, de cardiopatía coronaria, y se ven como grupo de edades por debajo de 60 años en azul. Está muy claro. Mientras que, según va avanzando el grupo de edades de 60 a 69 años, el riesgo es mayor, y de 70 a 79 años, el riesgo mucho mayor. En definitiva, todo esto sigue diciéndonos, quédense tranquilos, en personas que no tienen riesgo y son menores de 60 años y pueden, en casos con una clínica moderada o severa que deteriora la calidad de vida, quédense tranquilos y prescriban terapia hormonal de la menopausia. Y en mujeres más mayores, tendrán que justificar claramente el por qué le van a dar terapia hormonal de la menopausia. Fíjense que estos tendríamos muchísimos datos que han sido, fíjense en este, dividido por enfermedades y por edades. Enfermedad coronaria cardíaca de 50 a 59 años, es decir, menor de 60 años, 60, 69, 70, 79. Stroke, o si quieren, ictus, 50, 59, como aumenta los 60, 69, 70, 79 también. Y tromboembolismo igual. Es una imagen también seria de los resultados del estudio WILD. Y aquí lo tienen ustedes por grupo de también en comparación con el placebo. Luego, realmente todo es lo mismo, es repetir y repetir la importancia de que no hay riesgo en pacientes de menos de 60 años, que es el tema. Y esta es la conclusión de la International Menopause Society, que dice: oiga, en pacientes que da usted terapia hormonal de la menopausia de menos de 60 años, hay una reducción de la mortalidad con la terapia. Evidencia, la máxima evidencia. Todas las causas de mortalidad, hay una reducción en mujeres de menos de 60 años con terapia hormonal, evidencia A. También disminuye o puede disminuir en general, pero lo que sí hay está claro es enfermedad cardiovascular en mujeres de más de 60 años no debe darse, no, como prevención primaria, evidencia A. Es decir, nuestro caso, que es una mujer de 60 años, de 61 años, pertenece a este grupo, que si le damos tratamiento hormonal, tiene que estar claramente justificado y no para, como prevención primaria. Sabiendo, que ahí es el segundo punto, que le puede aumentar un poco el riesgo de trombosis venosa, sobre todo el primer año. El ictus, bueno, por debajo de 60 años, no tiene efecto porque es muy escaso, y 61 más o menos. Pero sí saber que no
prevención primaria en mujeres de 61 años y que puede aumentar el riesgo de trombosis venosa. Entonces, cambiemos y pongamos el siguiente pregunta. ¿Se fosé con terapia hormonal menopausa? ¿Cuál régimen estrogénico vos usaría? ¿Qué piensa? ¿Qué régimen daría? ¿Vais a dosis? ¿Por vía oral? ¿Con dosis vaya, pero por vía transdérmica? ¿Cualquier un? Vamos a hablar entonces en esta mujer de 61 años que ha decidido, porque tiene síntomas moderados, severos, que afecta calidad de vida, darle, no por prevención cardiovascular, sino por síntomas, darle terapia. ¿Qué terapia hormonal usted decidiría? Claro que hay datos. Hay datos, no estudios prospectivos randomizados, pero sí que hay datos que hablan, de primer lugar, de la dosis y la relación con la trombosis. A menos dosis, menos riesgo. Luego, el primer concepto es la menor dosis posible que cumpla nuestros objetivos. Por eso aquí también es importante conocer la ruta. Se sabe que la ruta transdérmica, en este caso, tiene menos riesgo que la oral. Los datos que hay, si me dicen, oiga, no hay datos prospectivos face to face o cara a cara con vía transdérmica versus vía oral en doble ciego, pues no, no lo hay. Pero los únicos datos que tenemos apuntan a dosis más baja posible y mejor transdérmico que oral desde un punto de vista de riesgo de trombosis. Y aquí lo tienen ustedes. Quizá esta diapositiva sería la más importante de toda para el riesgo de trombosis venosa. Si comparamos la vía oral con la vía transdérmica, en los tres grandes estudios, el ESTER, el de la recogida de datos en el Reino Unido y el francés, el E3N, siempre la vía oral ha mostrado más riesgo al tener el primer paso hepático que la vía transdérmica. Luego, por lo tanto, sí que el concepto de que en esta mujer, de una mujer sana de 52 años, pues puede darle usted o vía oral o vía transdérmica lo que prefiera. Pero esta mujer de 61 años, con que ha pasado 11 años, posiblemente aquí la menor dosis posible y la vía transdérmica parece más lógica. Esta administración de estrógenos ha sido estudiada, vista, este es un bonito estudio del British Medical Journal, con transdérmico y versus oral, en la que se ve exactamente las grandes diferencias entre todos los orales en baja dosis y en dosis con estrógeno y progestágeno, etcétera, versus el transdérmico. Luego, sí parece que los datos que existen en este caso apoyarían claramente la vía de estrógenos transdérmica. Entonces, vamos a una pregunta más. De acuerdo, usted ha decidido terapia hormonal en la menopausa, esta paciente de 61 años, porque tiene síntomas moderados severos, vasomotores, y ha decidido estrógenos baja dosis vía transdérmica. Pero ahora tiene que decidir, como tiene útero, pues te daría un gestágeno. Pues claro,
E que gestagem você usaria? Você usaria um norderivado, prosperinona, progesterona micronizada, algum? Vamos a falar disso. Ustedes sabem muito bem a classificação que temos, está clara, lo saben muy bien. Pero ¿qué datos tenemos nosotros en la literatura que aporta? Fíjense qué diapositiva tan bonita del estudio Ester. La diferencia de la progesterona micronizada en cuanto a riesgo de trombosis con otros derivados de la progesterona micronizada, muy parecidos, la dihidrogesterona, perfectos. En cambio, suben, en este caso, con los no pregnanos. La International Menopause Society, la SOBRAC también, opinan que sí que también todos estos datos apoyan el uso de la progesterona micronizada o de la dihidrogesterona como los dos gestágenos que tendrían menos riesgo tromboembólico. Luego ya vamos un poco haciendo el cuerpo del tratamiento de esta paciente de 61 años que quiere comenzar con terapia hormonal de la menopausa. Fíjense que cuando uno también quiere tener más datos, en este caso sobre el cáncer de mama, de los diferentes estrógenos y gestágenos, aquí otra vez hay que decir que el que es neutral en el concepto de crecimiento de células del cáncer de mama es la utilización de estradiol y progesterona micronizada o estradiol y dihidrogesterona. Otra vez apoyamos concepto estradiol y progesterona micronizada o estradiol y dihidrogesterona. Porque los pocos datos, es cierto que son datos in vitro o datos de estudios retrospectivos o datos que no son de estudios prospectivos, doble ciego, verdad. Pero son los únicos y por lo tanto, como son los únicos, son los mejores datos. Y todo, y son datos de diferentes estudios, apoyan el concepto del estradiol, a ser posible baja dosis, a ser posible por vía transdérmica, y de la progesterona micronizada o la dihidrogesterona. Y aquí tienen, por ejemplo, también apoyando esto. O sea que por eso no es solo un estudio, son varios estudios. Apoyando este concepto, el estudio famoso E3N francés, de una cohorte francesa, y el Finnish Cohort Study también. Luego, datos suficientes y los únicos que soportan el uso como preferencia de la progesterona micronizada y de la dihidrogesterona. Estoy hablando de mujer de 61 años, ¿eh? Es decir, porque vuelvo a repetir que una mujer de 53 años que no tiene ningún síntoma, que no tiene ningún riesgo y que está por lo demás sana, usted puede utilizar el tratamiento hormonal de la menopausia que decida, ¿verdad? Porque el riesgo va a ser muy pequeñito. Otro dato más de diferencias de utilizar estradiol y progesterona micronizada, que también en cuanto a la proliferación celular. Y son muchos los estudios que soportan ahora este concepto y esta evidencia que ven ustedes. Muy bien, ya estamos prácticamente acabando el caso clínico y por eso yo diría que vayan haciendo o preparando sus preguntas. Fíjense que les hago otra pregunta. Acuérdense que esta mujer de 61 años también tenía dispareunia. Y yo me pregunto, y es una pregunta difícil, pero yo creo que muy práctica. ¿Vosotros consideran
que con la terapia hormonal sistémica que le ha dado, ¿puede ser suficiente para la vagina? Esto podríamos discutir mucho. O diría, pues le voy a añadir, además de la sistémica, un hidratante y un lubricante. Bueno, o diría, no, le voy a añadir, además de la terapia hormonal sistémica, le voy a adicionar estrógenos locales. O puede decidir hacer un láser. Ya me gustaría que pudiéramos contestar a esta pregunta todos ustedes y yo. Sería muy divertido porque todos haríamos, cada uno haría una cosa diferente. Porque yo creo que todas son correctas. Déjenme decir. ¿Podrían esperar a ver el resultado de la terapia hormonal? Sí. Sistémica, sí, podrían esperar. ¿Va a mejorar? Posiblemente. No tanto posiblemente como nos gustaría. Y va a tardar un poco más. Aquí hay un 25-30% que no responderían. Un hidratante, además de la terapia hormonal, el lubricante, a mí me gusta. Lubricante siempre mando. Lubricante es para resbalar, para divertir. Lubricante es cuando se tienen relaciones. Pero claro que siempre mando lubricante. Claro, yo siempre lubricante, siempre lo mando. Hidratante, bueno. Estrógenos locales, además. Bueno, pues ahora les enseñaré un estudio que hice hace muchos años con Camil Castelo Branco, un compañero mío de Barcelona, que aunque sea de Barcelona es amigo. Pues sí, claro, sí. Se puede utilizar a la vez y no pasa nada, no están peleados. ¿Que la señora quiere mejorar rápidamente y puede pagarlo? Pues que se haga un láser, pues que se lo haga. ¿Por qué no? Es decir, aquí todas son correctas. Déjenme que les enseñe este paper publicado en Maturitas en el 2000 poquito de un grupo español. Sí que mezclamos, pusimos terapia hormonal más Ovestin, en este caso fue estriol, y se vio una respuesta más rápida que las que solo tenían terapia hormonal sistémica. Luego, sí se puede utilizar en conjunto, pero también hidratantes, también láser. Luego, que sepan que aquí un poco según paren con la paciente y decida. Bien, y ya la última pregunta. Claro, tiene 61 años, 61 la paciente, 61. La menopausa a los 50. Luego 11 años sin menstruación y mayor de 60. Claro, uno lee todas las recomendaciones que les he falado y dice, caramba, caramba, a ver si tengo yo algún problema. Entonces, importante, ¿qué le diría usted a la paciente? Que eso es fundamental en este caso. Falar con la paciente es fundamental. Y le diría, nada, algún, como decimos en español, nada, no diría nada, nada, algún. O que debido a su edad aumenta el riesgo de accidente vascular cerebral y trombosis venosa. Puede decir, pero no asustar. Tendría que decir el riesgo de verdad. O que terapia hormonal de la menopausia es un factor de riesgo que aumenta con la edad de estos problemas. Yo o le daría una acetil salicílico en baja dosis y una estatina para disminuir el riesgo. Bueno, pues aquí es un tema muy bonito, ¿verdad? Yo decirles que les digo lo que hago en mis pacientes. Claro que falo con ella y le digo que a partir de los 61 y después de 11 años existe al principio un poquito más de riesgo de trombosis el primer año. Y que por eso sí me gusta darles
80 miligramos de acetil salicílico diario y una estatina para fijar una hipotética placa de ateroma. En otras ocasiones sí les pido un Doppler de carótida para ver si ya tiene una placa o no. Eso es lo que yo hago. Y desde luego falo con ella y necesito su consentimiento para darse. Tenemos aquí unos estudios muy bonitos en el que efectivamente del guay que nos dicen ese riesgo que les he falado de la diferencia de edad. Y aquí sobre todo este que me ha gustado mucho, que es que el riesgo de trombosis venosa en mujeres de más de 60 años sobre todo se produce al principio, en el primer año. Luego, creo que sí, que habría, yo le daría a esta mujer, claro que la daría yo terapia hormonal, sí creo que le daría baja dosis de estradiol por vía transdérmica, sí le daría con progesterona micronizada o con dihidrogesterona, sí falaría con ella para que ella me diera su autorización, diciéndola que puede haber un pequeño mayor riesgo del primero y segundo año, sí que posiblemente le diera pequeña cantidad de acetil salicílico y a lo mejor una estatina, también dependiendo del colesterol. Y eso es lo que yo haría en este caso. Por todo ello, yo creo que hemos falado de un caso clínico muy interesante, que está justamente ahí, en los 61 años, que yo creo que es el punto, y estar obligado con todos ustedes y abierto a que si ahora tenemos alguna cuestión o algún comentario entre ustedes. Obrigado. Santiago, quero agradecer imensamente a sua apresentação. Adorei, porque você fez de uma forma não convencional. Todo mundo vai para a área de segurança, que é mulher com menos de 10 anos de pós-menopausa. E você, ao contrário, você foi para 61 anos e mostrou que à medida que passa o tempo de pós-menopausa, também vai aumentar a atrofia, né, vaginal, né, síndrome geniturinária. Então você colocou dois aspectos interessantes que queria te parabenizar. Que a grande maioria jamais entraria nessa seara. Então, fantástico. E o que eu admiro, que você nunca tinha visto, falando português, aí já fala melhor o português do que eu falo. Não. Pouquinho. E eu, na tentativa de aprender o inglês, eu estou vendo que eu estava desaprendendo português. Então, eu resolvi parar e ficar pelo menos com português. É só tentar. Y además, el próximo Congreso Mundial de Menopausa es en Lisboa. Tenemos que hablar todo portugués. Es verdad. Y tenemos aquí, vamos lá, nós temos aquí tem a Adriana está te agradecendo, alguns cumprimentando, falando que é excelente, que é um evento fantástico. E a Adriana Maria Vergueiro Lourdes Costa, ela colocou que o creme vaginal com ácido hialurônico tem um efeito interessante, né? Então, não sei se você quer... você entendeu, né? Ela relata que o hidratante com ácido hialurônico, no ponto de vista dela, é interessante. Bueno, isto é um mundo, lo de el ácido hialurônico... porque y en eso se está metiendo ahora, en España por lo menos nos estamos metiendo mucho. No todos los ácidos hialurónicos son iguales, sí. No toda la cantidad y la calidad son iguales, y otro punto que ahora es la Organización Mundial de la Salud ha obligado, ha sido la osmolaridad. La osmolaridad normal de la vagina son por debajo de 380 miliosmoles litro. Repito, 380 miliosmoles litro. Y si van ustedes, por ejemplo, a los lubricantes, la mayoría tienen 1000 o 1200 miliosmoles litro. ¿Qué estamos haciendo sin darnos cuenta? Si usted mete
una sustancia hiperosmolar en la vagina chupa el líquido de las células epiteliales y las atrofia y las arruga. Luego la OMS, en una reunión que tuve el placer de que me invitaran en Londres, ha obligado a todas las casas comerciales a que en poquito tiempo cambien la osmolaridad. Luego, si el hidratante y el lubricante, desde luego, es obligatorio, no tienen la osmolaridad buena, no se deben de dar. Pero si tiene una osmolaridad por debajo de 380 miliosmoles litro, yo creo que está muy bien. Y lubricante yo uso mucho, porque también facilita. Una mujer menopáusica tiene a su lado a un hombre de edad, y para los dos le vienen bien el lubricante. Y eso facilita. Además, yo a las pacientes les digo, hay que cuidar su vagina. Claro que hay que cuidarla, pero también hay que facilitar las relaciones sexuales. Luego sí, pero también estoy de acuerdo de dar estrógenos locales. Claro que estoy de acuerdo, no va a afectar para nada, se le estoy dando terapia hormonal y esto va a ser local, no me preocupa nada. O, bueno, o si hay mucha prisa, el láser, yo sí tengo y creo en el láser para la atrofia vaginal. Sí, só lembrando que eu concordo plenamente com o Santiago, né? Eu acho que ácido hialurônico é igual para a questão da queda de cabelo. Se usa muitas vezes doses, inclusive, inadequadas. Para queda do cabelo, para unha, tudo isso e pele, tem que ter, no caso de via oral, tem que ter 150 mg de ácido hialurônico. Se nós observarmos no Brasil, boa parte deles não tem. Então, esse é um ponto, né? Lembrar que existem outros, né, lubrificantes, conforme o Santiago já deixou claro, existem vários, né? Existe o ácido poliacrílico, existe com policarbofila. Então, aí. E tem aqueles hidratantes que, às vezes, no início pode dar até um pouquinho de ardor no introito vaginal, que depois melhora. Então, acho que é importante. E o Santiago, que queria parabenizar novamente, ele colocou muito claro. É válido a via sistêmica, você pode associar com a via vaginal em ultra baixa dose, você pode na forma de 17-beta-estradiol, você pode associar com estriol, você pode associar com promestrieno, o laser, o lubrificante, os hidratantes. Então, são várias formas, né? Inclusive, nós tivemos aqui também uma colocação que foi a respeito do óleo de coco, né? No Brasil eu vejo algumas pessoas colocando muito o óleo de coco, que é um ótimo lubrificante. O problema é que não existem estudos, né? Então o ideal é que tivesse estudos, né? Então por isso. Santiago, tem uma outra pergunta que foi colocada, tem várias perguntas. Ela, assim, a Kátia Silvia do Vale, ela coloca: eu não tenho experiência com o uso do ácido acetil salicílico e da estatina. Qual a opinião do professor Santiago? Ela coloca. Hubo nada mais salir el Women's Health Initiative, os resultados, em 2002, la rama de estrógenos y progestágenos, y en el 2004 la de estrógenos solos, hubo varios grupos, sobre todo australianos, que dijeron, cuando apareció la teoría, que después ya fue de teoría, de hipótesis pasó a tesis, de la placa de ateroma, era: de acuerdo, si un vaso tiene ya una placa de ateroma, porque ya la mujer es mayor, y yo, al darle estrógenos, si ya, imagínense que la placa de ateroma está pegada aquí, este es el vaso, mi mano, que está recta, y la otra, la placa de ateroma, si yo al darle terapia hormonal con las metaloproteasas, lo que hago es desestabilizar el ateroma y que pueda aumentar la trombosis, yo lo que deberé hacer es
estabilizar el máximo posible la placa de ateroma. Y la placa de ateroma se estabiliza con estatinas. Y por otra parte uno dice, bueno, ¿cuál es el tratamiento preventivo en los hombres? Desde luego, en las mujeres no se ha demostrado, eso es verdad. En los hombres sí se ha demostrado el tratamiento preventivo de la trombosis venosa. Es baja dosis de acetil salicílico, 80 miligramos es la dosis más baja que en los hombres ha demostrado prevención de trombosis o tromboembolia. Entonces, ellos, este grupo, empezó a darlo. No es una cosa que esté estandarizada, ni lo dice la International Menopause Society, por eso yo he dicho que es lo que yo sí hago. Yo en una mujer de más de 60 años, primero falo con ella despacio y le digo el state of the art del tema. Y después de falar con ella y que ella esté de acuerdo, le digo que yo le aconsejaría hacer esto. Y cuando ya pasan los dos primeros años, mi opinión, los dos primeros años del tratamiento, ya no hace falta más porque ya ha pasado la época de riesgo. Entonces, sí que es un poco lo que yo hago, no está en las guidelines, pero es, hay un cierto, una cierta lógica de hacer lo que digo yo. Creo que isso é bastante importante, a estatina, né, vai diminuir LDL, vai diminuir a aderência de mais LDL na placa, então eu acho que isso é bastante importante. Uma outra pergunta também que foi feita, Santiago, é do Carlos Eduardo Garcia. Quanto à tibolona, a utilização da tibolona após os 60 anos? Não. En este caso, yo diría, la tibolona que todos conocemos y además, ¿verdad, Nilsson? Lanzamos tú y yo sí. Hace muchos años en Brasil, ¿no? Con César también. Si la paciente estuviera tomando tibolona, no hay ningún motivo para dejarla y está sana. Pero en este caso, era una mujer que comenzaba a tomar terapia por primera vez después de 11 años de la menopausa. Después de 11 años de la menopausa, creo que no está indicada la tibolona, está, como he dicho, más indicada baja dosis de estradiol y progesterona micronizada, también baja dosis o dihidrogesterona. Si tiene útero, si no tiene útero, solo el estradiol, claro. Entonces, en este caso, no comenzaría con tibolona, ya que es un esteroide más fuerte, en mi opinión, y por vía oral, y por lo tanto, no comenzaría en este caso con tibolona. Ótimo, Santiago. Y a Marli Ludmer, ella colocó una otra cosa. Excelente presentación. Aliás, Santiago, o ano que vem nós temos eleição no Brasil. Se você se candidatar a senador ou deputado, a eleição ganha. Pessoal, te parabenizo. Quero ser médico, não que sou, não quero. E a Marli Ludmir coloca assim, excelente apresentação. Pergunta, essa mulher com 61 anos, ela coloca assim, vamos supor que ela tomasse tibolona de 2,50 miligramas há 10 anos. Quer dizer, ela tem 61 anos, mas ela iniciou a tibolona, portanto, há 10 anos, aos 51 anos, e está tomando. Mas ela ainda sente um pouco de fogachos. Tem uma atrofia vaginal, tem uma dispareunia quando para a medicação. Então, 61 anos, iniciou a tibolona de 2,50, porque no Brasil tem uma de 1,25, que ela iniciou com 51, está perfeito, 10 anos. Mas ela sente fogachos e tem dispareunia. Quando ela para a medicação, a tibolona? Os exames estão atualizados e estão bons. Aí ela pergunta assim, o que, que o senhor indicaria? Continuar com a tibolona na dosagem de 2,50? Então ela refere que 2,50 vai bem, mas que quando ela para, ela sente ondas de calor e passa a ter dispareunia. Então é isso. Aqui, primeiro... Le diría que no me la sé la pregunta, no lo sé. Yo digo lo que yo pienso.
Quando uno está dando tibolona com 2,5 e has querido parar, porque isso significa que ou tu como médico quieres parar ou que a paciente já quer parar. E quando para, sigue com fogazos, penso que em algum momento uno tiene que empezar a hacer una especie de... Não é obrigatório fazer um switch, um cambio. Poderia continuar se não há factores que alteren a razão de darle tibolona 2,5? Pois que continue. Não le veo. Eu creo que todos nós temos mulheres de mais de 60 anos com tibolona. Luego, se não há nenhum motivo específico ou hepático ou de riesgo trombótico ou de riesgo de mama, não cambiaria. Agora, tampouco veo mal, sinceramente, el decir, en un momento dado, decir, pues voy a hacer un pequeño cambio a pequeña dosis de estrógeno transdérmico o percutáneo y progesterona micronizada a ver qué pasa. Bueno, y claro, puede pasar que la señora no esté contenta, pues vuelve a la tibolona. O puede pasar que esté contenta y entonces la cosa vaya. Yo creo que en el fondo me estás preguntando una cosa que cada maestrillo, decimos en mi país, hace lo que puede, que es ¿cuándo parar el tratamiento? Si la paciente quiere pararlo, pues yo creo que en el momento que la paciente quiera, uno tiene que intentarlo. Y si no va bien, pues, y está contenta con el tratamiento, pues continuar el tiempo que sea, si no hay contraindicación. Y si a uno le apetece, por la razón que sea, y habla con la paciente, pues ¿por qué no hacer el switch y ver qué pasa, el cambio? ¿Por qué no? Vamos, las dos cuestiones serían correctas. Puede continuar tranquilamente, porque lo que dice la International Menopause Society es que si ha comenzado antes de los 60 años y no ha habido ningún cambio en la paciente, puede continuar tranquilamente. Luego puede continuar tranquilamente. Una otra pregunta que é colocada assim, Maria Luísa. É uma paciente que teve câncer de mama. O senhor usaria o estrogênio vaginal? Isso talvez se deve, Santiago, porque no Brasil foi lançado ultra baixa dose do estrogênio vaginal, que você tem uma experiência muito grande, em ultra baixa dose. Tá? Então ela falou assim, o paciente teve câncer de mama, né? Posso dar estrogênio em ultra baixa dose? La pregunta no es fácil de responder. Vamos a ver. En mi caso, el gold estándar en mujeres con cáncer de mama es el láser vaginal. Hay ya 4 trabajos en PubMed mostrando la eficacia del láser vaginal como una primera opción en mujeres con cáncer de mama. Si no tiene esa posibilidad, le voy a decir lo que dice la Sociedad Norteamericana de Ginecología y Obstetricia, que hizo estas recomendaciones en el 2018. Es la primera opción, sería darle hidratantes vaginales con lubricantes. Y si no es suficiente, sí, entonces, sí se puede dar como segunda opción los estrógenos vaginales. De tal manera que a su pregunta le diría, hoy por hoy es una segunda opción, no la primera opción, pero no está contraindicado, no está contraindicado el uso de estrógenos vaginales en mujeres con cáncer de mama, siempre y cuando sean efectivamente o el estradiol 10 microgramos por vía vaginal, o sea estriol de baja dosis, o sea el promestrieno, es decir, tratamientos específicos que no lleguen a la vía sistémica en cantidad. Creo que você foi muito perfeito, como sempre, né? Falar que foi perfeito é pleonasmo em relação a você. Perfeito, talvez uma dose ultra baixa, dose que não tem efeito sistêmico, perfeito.
O Zé Domingos Borges colocou assim, um grande abraço para você, para mim. Gostaria de lembrar a importância da terapêutica hormonal local no tocante aos sintomas urinários que você acabou de colocar. Né? Acho que já está respondido. Sí, nosotros tenemos también en Europa, que ustedes lo tendrán dentro de poco, otras dos cosas más para la atrofia vaginal, que complican todavía más. Tenemos intrarrosa, que es la dehidroepiandrosterona vaginal, que es interesante porque se convierte en vagina, en estradiol y testosterona. Luego añadimos otra cosa más, que es la testosterona y el papel de la testosterona en la vagina, que está llena de receptores. Este ha sido uno de mis últimos trabajos en el menopause. Y otra cosa que tenemos, que es comodísima por vía oral, es un SERM, sí, que estamos de Sensio, que es el ospemifeno por vía oral, que trabaja y trabaja estupendamente en la vagina, pero es sistémico, pero fíjense qué cómodo para la atrofia vaginal tomarte un comprimido. Luego vienen muchas más cosas. El mundo de la vulva, no solo de la vagina, sino de la vulva, el introito vulvar, que es donde hay más terminaciones nerviosas, y la vagina ha hecho una explosión tremenda en la investigación. Yo les invito a profundizar en esa área porque hay mucho que decir, mucho que hablar. Ahora, además, como saben ustedes, no solo tenemos el láser también, sino existe el ácido hialurónico inyectable, ya no en crema ni en comprimido, sino inyectable. Tenemos el PRP, el plasma rico en plaquetas. Tenemos las células madre, las stem cells. ¡Uf! Eso es un mundo. Esto va a cambiar mucho dentro de nada. Esto va a ser casi una subespecialidad, ¿no? Santiago, inclusive o ospemifeno, duas indústrias no Brasil tentaram, mas sairia muito caro no Brasil, por isso que ela não foi adiante. E agora com a desvalorização do real, então pior ainda, né? É caro, isso é verdade. Isso é caro, que pena. Adriana Maria Vergueiro Lourdes falou se ainda usa tibolona, você já respondeu, então eu vou para uma outra questão. E aí foi feita a pergunta pela Roberta Peixoto, que você já citou, que sobre o uso da dehidroepiandrosterona oral barra vaginal. Interrogado. Você... Bueno, aqui há muita diferença. Há muita diferença de la DHA oral, que eu tomo 25 miligramos desde hace muchos años. La vaginal tiene una cosa muy, muy bonita, que yo les invito a que se metan, el que no lo haya hecho y lo vea en la literatura internacional, que es un mecanismo de acción muy específico, que es la intracrinología. Es decir, la DHEA, la dehidroepiandrosterona, no es una hormona, es una prohormona, que llega a las células del epitelio, de la mucosa vaginal, epitelio, lámina propia y muscularis, porque llega a las tres, y en la propia célula existen las enzimas suficientes para convertir la DHEA en estradiol y testosterona. Las tres capas tienen receptores de estrógenos y de andrógenos, luego actúan los dos. Y en la misma célula intracelular, por eso se llama intracrinología, porque es intracelular, se produce también la metabolización. Es decir, lo que se suelta a la sangre son metabolitos inactivos. Pues fíjense qué bonito. Llega una prohormona a la célula, que no es una hormona, en la propia célula se producen todos los cambios, actúa y se metaboliza, y llega a la sangre sustancias no activas. Luego tiene una seguridad tan buena. En Estados Unidos y en Canadá no tiene black box. No sé cómo se dice en portugués el black box. Lo que hay dentro de la caja. Tarja preta en portugués. Tarja preta. No tiene. ¿Por qué? Porque es 100% segura. Luego, por lo tanto, es interesante la de dehidroepiandrosterona vaginal. Y la vía oral, el problema que tiene es que pasa primero por muchos sitios donde sí existen esas enzimas. E, por lo tanto, não chega nessa quantidade à vagina.
São muitas perguntas aqui. Aí foi perguntado para você pela Kátia Silva do Vale se pediria o Doppler da carótida depois dos 60 anos como rotina. Não, porque me matam. Se digo que sim, me matam. A não ser que haja razões na história médica. Si la historia médica te hace sospechar, por cualquier razón, que pueda haber un alto riesgo, imagínense que tiene una hipercolesterolemia la mujer desde hace años, o como has dicho tú, Nilsson, el LDL lo tiene alto, pues realmente ya es un punto que te lo tienes que pensar. Y si tuviera una clara placa de ateroma en carótida, no le mandaría. Luego, por lo tanto, yo diría que no para todas, pero sí para muchas. Perfeito. Santiago, aqui foi colocada pela Mariana Oliveira que uma paciente transplantada renal por causas benignas, com 59 anos. Ela usa terapêutica hormonal há 10 anos, portanto iniciou aos 49 anos, quando tem a impressão que quando entrou em menopausa. Ela usa a forma transdérmica e deseja manter esse uso transdérmico. Seria mais indicado suspender devido à idade? Acho que você já respondeu, mas pode... Não, já sabem vocês que isso... Há uma regra mnemotécnica e que, además, la ponen em todos os ensaios clínicos, que é quando se triplica as cifras de normalidade ou de las transaminasas ou, por exemplo, de la urea, nunca se deve de dar nada. A no ser que sea súper obligatorio. Si no triplica, es decir, tres veces más, y las cifras están por debajo, se puede dar todo lo que quieras. En este caso, imagino que si está bien la señora y no tiene muy elevado los parámetros renales, pues claro que lo puede dar. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Adriana Merguero, María Vergueiro Loures Costa. Ella coloca así, posso prescrever estradiol com medroxiprogesterona em paciente com leiomioma? Bueno, sí, sí. A ver, la historia de los leiomiomas, ya sabemos que posiblemente mientras que se den estrógenos y gestágenos puede crecer los miomas. Sí. Lo que en estos casos, pero tampoco si la mujer ya está menopáusica, esos miomas están controlados en su crecimiento, pues se puede dar. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Lo que yo aconsejo es medir el mioma. Cuando se da por primera vez en una mujer con mioma, la terapia hormonal que usted haya decidido, y a los tres meses le repito la medición. Y si no ha cambiado de tamaño, quiere decir que no va a cambiar, que es el típico mioma de una mujer posmenopáusica y que no va a variar y se puede quedar tranquila. Pero claro, todas las mujeres que hay muchísimas mujeres menopáusicas con mioma que están pequeñitos y que están estables, luego hay que ver la estabilidad de ese mioma y si realmente la mujer está posmenopáusica. Perfecto. Una otra... Questão que foi colocada pelo Anonymous Atende, não se identificou, pacientes com uma histerectomia subtotal, pode ser administrada terapêutica estrogênica isolada? Foi feita uma histerectomia subtotal, ficou com o colo do útero, e ela pergunta, foi perguntado se usa só estrogênica. Es una buena pregunta y yo sé por qué la hace. Si la histerectomía subtotal está bien hecha, sí, pero me imagino que él irá por si está mal hecha y han dejado un poquito de endometrio. Ha sido una mal histerectomía subtotal. Entonces, ¿puede haber endometrio? Sí. ¿Qué aconsejo yo? Sí, dar solo estrógenos, pero a los seis meses... repetir una ultrasonografía y ver qué pasa en ese cuello que ha quedado. Si realmente uno no ve nada, pues ya está, pues sigue con ello y ya está. Pero sí que me imagino que la pregunta es, oiga,
Yo no he hecho la histerectomía subtotal, no sé cómo ha sido y por lo tanto puede que tenga endometrio. Pues habrá que estar encima y verlo. Pero yo empezaría con estrógenos solos. Sí. Yo también soy de la misma opinión suya. Só estrogênio e depois avalia em torno de 6 meses o ultrassom para ver se como que está. Porque pode ter feito uma, como você disse, uma histerectomia mal, não tão bem feita, subtotal. Né? Agradecimento das respostas que você deu. Aqui, Santiago, você vai brigar comigo, mas a Regina Bedoni é uma grande amiga, ela é de São José do Rio Preto, uma cidade muito progressista no interior de São Paulo, ela coloca assim, ela se dirigiu para mim, posso prescrever a terapêutica hormonal sem limite? Regina, não tem tempo, né? Não tem tempo limite, você pode utilizar, enquanto vantagem versus desvantagem é preponderante, enquanto ela não tem uma contraindicação, você pode utilizar, não há problema, né? Como sempre se fala, até a próxima consulta, né? Não tendo um problema, não sei o que o Santiago pensa. É, o mesmo. Aí a Sônia Maria Minako Takeo Ishihara coloca qual a dose e a forma de uso da progesterona micronizada que indicaria. E parabéns, professor Santiago, pela sua excelente apresentação. Obrigado. É uma magnífica pergunta, porque, por fim, já temos no solo 100 miligramos, sino hay 50 miligramos también de progesterona micronizada. Entonces yo empiezo, yo sí suelo empezar. En este caso, comenzaría en 61 años, pues con una, posiblemente, o un PAF de estradiol, uno solo, uno solo, que es ultra baja dosis, o gel, pero no 2,5 gramos, sino utilizaría 1,25 o un parche de 25 como mucho y 100 miligramos de progesterona micronizada. Y si, porque todavía la progesterona micronizada sola, isolada, no la tenemos de 50, solo lo tenemos con estradiol de 50. Entonces, por vía oral, pero que también está bien, ¿eh? También está bien. Luego, de principio, yo comenzaría con dosis baja de estradiol y 100 miligramos de progesterona micronizada. Y otra opción sería, pero sería por vía oral, de estradiol más progesterona micronizada juntas, que nosotros sí lo tenemos en España. Tenemos un producto que se llama Bijuva, que es estradiol más progesterona micronizada, y que yo creo que lo tendrán pronto también en Brasil. Esse nós não temos no Brasil, mas tem uma indústria com intenções de, talvez, de lançar. Mas nós não temos ainda esse. Aí, deixe-me ver. Pode repetir o nome doce? Eu não sei qual medicamento que ela está se referindo. Pode repetir o nome desses dois? Eu não sei, Georgina Esteves. Georgina, se quiser, especifica a sua pergunta melhor. Qual a sua opinião? Bem, vaginal prasterona, você já respondeu. Perfeito. O Ricardo Meirelles já colocou que você já respondeu. Tá, tudo bem. A Kátia Silvia do Vale, nós não temos deidrep androsterona no Brasil. Pronto, não tem. Muitas mulheres compram dos Estados Unidos, via Amazon ou quando vão, e algumas às vezes formulam em farmácia de manipulação. Então ela colocou assim, há muitas mulheres usando deidrep androsterona, ou DHIA, qual a sua opinião a partir dos 60 anos? Acho que você já respondeu também, acho que não necessitamos. Aqui o Aldemir Silva, essa é uma pergunta que ainda não tinha sido feita. Na sua experiência, Santiago, a testosterona tem algum papel no tratamento durante o climatério? Yo, sinceramente, es la pregunta del millón. Muchos de nosotros sí creemos, hemos creído mucho, pero ya saben que ahora ha venido un posicionamiento importante por Susan Davis de la International Menopause Society diciendo que, ojo, que
que faltan datos y que nos tenemos que esperar y que solo en ciertas mujeres con el deseo sexual hipoactivo podría ser en baja dosis y que no superen los niveles suprafisiológicos. Bien, eso es verdad. Luego, hoy por hoy, prudencia. Pero si la pregunta es que ¿qué pienso yo a nivel personal? Miren, la testosterona está aquí y también baja a lo largo de la vida, en hombres y en mujeres. Todo aquello que baja, como digo yo, ya a estas edades es malo. Ojalá suba un poco todo, ¿no? Entonces, algo tiene que haber. Cuando en el cerebro de la mujer hay tantos receptores androgénicos como estrogénicos, la misma cantidad, en todas las regiones estudiadas del cerebro, por poner un ejemplo del cerebro, o por ejemplo, en la vulva, hay más receptores androgénicos que estrogénicos. En la vagina no, hay más estrogénicos que androgénicos, pero en la vulva hay más androgénicos que estrogénicos, es por algo. Entonces, que no sepamos qué cantidad, cómo, cuándo, vale, pero que tiene un papel, yo estoy convencido. Desculpa, perdona. Paula Silva, uma paciente jovem com panesterectomia. Panesterectomia total abdominal com oforectomia bilateral e salpingectomia bilateral. Por adenocarcinoma do colo, faz reemplazo hormonal ou não? Sim. Isso já está demonstrado. Contestação, sim. Com estrógeno, mas com estrógeno. E a Marli Ludmer coloca se você prefere usar a progesterona, prefere usar não. O professor Santiago não usa. Ele prescreve, porque ele é homem, então ele não vai usar nunca progesterona. Né? Então, assim, se você prefere prescrever a progesterona micronizada por via oral ou manipulação em gel, e qual a dosagem? Não, gel não. Oral. Por que gel não? Porque a superfície, que isso já se ha estudiado, ¿eh? O sea, não é que seja a minha opinião. Yo le transmito, la superficie que habría que llenar de gel, de progesterona, sería tan grande que sería imposible. Luego, si queremos protección endometrial, tiene que usarse por vía oral, no en gel. En gel es para la mastodinia, para el dolor mamario y poco más. Luego, por lo tanto, no sirve el gel de progesterona para contrarrestar el efecto estrogénico en el endometrio. Tiene que ser por vía oral. Eu concordo plenamente, Santiago. E lembrar que a via vaginal é mais para reprodução assistida e também para parto pré-termo. E ainda a via oral, como o Santiago já tem colocado e ele fala sempre, a via oral ainda se liga no receptor GABA, que pode causar o sono. Por isso que a mulher grávida tem bastante sono. Então, sem nenhuma dúvida, ele fala isso nas suas apresentações também, sempre. Eliana coloca assim, qual a melhor associação para as pacientes sem comorbidades na transição menopausal? Bueno, aquí lo bueno que tenemos es que todas son buenas. Si es una mujer perimenopáusica, se suele preferir una pauta secuencial para que sigan teniendo menstruación y no tengan pérdidas de sangre que hagan que disminuya el cumplimiento, el compliance. Luego, por lo tanto, si es una mujer sana, elija usted la que sea la que la paciente prefiera para cumplir mejor. O sea, aquí la palabra clave en este tipo de mujer sana de 49, 50, 51 años en la transición es que cumpla con el tratamiento. Entonces, si el cumplir para ella es mejor la vía oral
y secuencial para tener menstruaciones, pues bienvenida. Si ella prefiere parche y dar 10, 14 días al mes un gestágeno, pues bienvenido. Es decir, aquí quien tiene que decidir para mí es la paciente para que cumpla bien el tratamiento. Perfecto. Santiago, acho que nós, também pelo adiantado da hora, e Santiago lá já está quase 1h20 da manhã. É, foi colocado assim, qual o laser que o senhor usa vaginal? O CO2 ou Ébion? E se associa ou não estrogênio vaginal quando não houver contraindicações? Eu tenho dois CO2 e um Ébion. Tengo de todo. Entonces, claro, la pregunta ya sé por dónde va. No hay ningún estudio serio entre CO2 versus Ébion. Luego, no se sabe cuál es mejor. Cada uno de ellos intenta decir que el suyo es el mejor y su técnica y su etcétera, etcétera. No, aquí yo creo que hay papers en abundancia con CO2 y paper en abundancia con Ébion. Utilice usted el que quiera. Yo ya le digo, tengo dos CO2 y un Ébion. Y de buena gama, o sea, son de los mejores aparatos que hay. Y la pregunta es muy interesante. Si yo lo utilizo con estrógenos locales o no. Yo lo estoy utilizando, para ser sincero, con el ospemifeno por vía oral, pues porque también el ospemifeno actúa muy bien a nivel del introito vulvar. Y a mí el introito me preocupa mucho, ¿eh? A mí el introito me tiene, porque donde duele es en el introito, en la entrada, siempre. Entonces aquí se han demostrado unos trabajos muy bonitos con el ospemifeno. Pero creo que aquí no hay un protocolo rígido que cada uno de mis compañeros, por ejemplo, aquí en Europa, unos sí utilizan estrógenos locales, otros no utilizan DHA local, otros no utilizan nada, dicen que no hace falta, otros utilizan hidratantes. Luego, no hay un protocolo. Yo utilizo sobre todo los ospemifen. Perfecto. Yo voy a hacer la última pregunta, Santiago. Y tem uma reunião do Flacin que começa agora, às 9h30, com a Zuli, que é presidente da Federação Latino-Americana e Sociedade de Climatéria e Menopausa, com o nosso presidente. A última pergunta é do Dalton Ferreira. Professor Santiago, qual a sua opinião sobre o uso da progesterona quadrimestral, a cada 4 meses? Sim, estou de acordo. E também a International Menopause Society. Sí, sí que a mí no me parece mal utilizar la progesterona 10, 12 días, 14, una vez cada cuatrimestre o cada trimestre. Estoy de acuerdo, porque realmente descamas y vuelve a hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que se tienen que acordar. Muchas veces el problema es que es más fácil darla diaria y al mismo tiempo. En el fondo estamos hablando del cumplimiento, del compliance. Pero vamos, sí que estoy de acuerdo porque, bueno, hay datos suficientes para demostrar que es segura. No me parece mal. Y en la misma pregunta, él fez, ¿y en las pacientes con enxaqueca con aura, si sería contraindicación a los estrogenios o no? Sí. En las pacientes con aura, sí. En estos casos, si es una mujer menopáusica, habría que buscar los inhibidores selectivos de los receptores de serotonina, la paroxetina, 10 miligramos, o la desvelafaxina, 200 miligramos, que son los dos que están en el mundo autorizados en algún país. La de paroxetina 7,5 está aceptado en Estados Unidos para los síntomas vasomotores, los fogazos, y la desvelafaxina en México para los fogazos, 200 miligramos. Luego son los dos que se podrían utilizar. Santiago, se for responder todas as perguntas, nós vamos levar ainda mais 1 hora. Então, eu quero encerrar aqui. Eu ia descansar já. Vamos, então, queria imensamente agradecer à International Menopause Society, ao professor Santiago Palacios, que abrilhantou como sempre. Onde ele fala, ele causa um furor. Ele tem experiência. É você.
Não. Além de ter os guidelines na cabeça, ele tem a experiência, uma experiência viva e importante nas mais variadas coisas em relação à climatéria, à ginecologia endócrina, à saúde feminina de uma forma geral. Então, queria agradecer à International Menopausal Society e à Sobraque por ter, com isso, com o curso em parte, termos uma apresentação tão magnífica. Agradecer ao Santiago pela sua apresentação e à Abbott, e também ao host do congresso, Davi Genazani, que é um grande amigo seu e meu. Muito obrigado, e principalmente a vocês que nos assistiram. Vocês são Obrigado a todos e boa noite. vocês são motivo de tudo isso. Obrigado, uma boa noite a todos, um bom sono, Santiago, né? E agradeço novamente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço, tchau.